Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo gameplay de Eri, o coño se llame este juego. Y bueno, un suscriptor una vez me envió un mensaje privado diciendo: oye, tienes que jugar a este juego, que se supone que es de miedo, y yo no sé ni de qué va. Empezamos fuerte, empezamos ya con un bebé. Joder, que, ahí vale. Ahí, hostia, vaya mierda de papel. A ver, situation, missing persona, fue no sé qué mierda. Bueno, por lo que he visto, es un juego que lo único que he leído es que va de que tienes que seguir, ¿no?, unas cosas que hacer mientras un bicho feo te persigue, ¿no? Es como un tipo Slender. Mira, hay un tío que es calvo. Interesante. Pues eso, que tenemos que hacer unas cosas mientras un bicho que se va transformando durante la partida, pues nos sigue. La cosa tipo el Enderman con las hojas, que aquí también hay hojas por lo visto. Y lo único que sé, no sé nada más. Así que bueno, vamos a ver cómo va esto. Es un poco tosco todo. La manera de coger. Hostia, ¿qué es eso? Uy, 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 uy. Sí. La hemos leído para. ¿Qué pasa? Maldito niño. Creo que ha sido el niño, la tía. Pero, mira, aquí está. Pues aquí podemos ver las notas. Red Cross Order. O sea, lo que tenemos que coger. Resume. Pues no sé si me está escuchando bien con el sonido, es tan horroroso. Yo lo intento. Pues a ver, aquí, por aquí. Mucho niño. Ahí está. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Cago en todo. Ya la he roto. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Ahí estamos. Aquí. Uy, uy, uy. Y cuando hay sangre. ¡Uy! Ahí te he visto los cojones. Ahora, hombre. Ahora. El tío, como es un profesional de la electrónica, pues viene aquí y ya sabe desactivarlo. Es muy fácil todo. Ahí estamos. A saco, a saco. Aquí sin pensarnos las cosas propias. Así, así. Venga. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, tengo faena. Tengo faena. Vamos ahí. Aquí hay unas ratas. Joder, el niño, me está tocando los huevos. Ahí, ahí. El susto será peor, pero llegaremos antes. Ahí ya no me ha asustado. Ahí no me ha asustado, Bribón. ¿Dónde vamos? Por aquí. Esto me parece una cárcel. Uy. Esa es la madre. Tenemos. Nada, no tenemos nada. Aquí la misma mierda. ¡Ay! ¿Y esto? Ah, ¿puedo dibujar aquí o qué? No sé. Será un antivioladores. Para el bicho ese que no está siguiendo. Ya viene a tocarnos los huevos. ¡Oh! Tengo que activar esto, puede ser. Ah, necesito una Master Key. Necesito una tarjeta. Vale, saber dónde está la tarjeta, los cojones. Esto no me lo voy a leer, no me lo voy a leer porque está en inglés. Y aunque estuviese en español, no me lo voy a leer igualmente. Pero bueno. Me whatsappean, wey. Offline, offline. A ver. Bolivia, Yuri, no sé qué. Vamos bien. ¡Ay! ¡Ay! ¿Es ese bicho, no? ¡Ah! ¡Su puta madre! Está ahí, no, no, cosa, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Woman, woman! ¡Hostia, hostia! ¡La mole! ¡Ay! ¿Viene o no viene? ¡Ay! ¡Qué la cosa! Está. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y empezó la 3-14. ¡Ay, ay! Pues ese bicho tan horroroso. O sea, va a estar siguiendo durante toda la partida. Buah, pues vamos a hacerlo muy
muy mal porque tengo que coger la Master Key y no sé dónde cojones está la Master Key. Y me lo voy a encontrar de... ¡Ay! ¡Ay, su puta madre! ¡Hostia! ¡Tu puta madre! ¿Qué se te aporta? Es como el Ender también. Llevarás tú... Llevarás tú... Me encuentro... A lo mejor yo creo que es... Hacer así, ¿no? Uy, es que... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde está la Master Key, cabrón? ¡La Master Key! Es un bicho bastante feo. Eso se ha de... Vamos a los hombres. Aquí puede ser. Oh, hostia, hostia. Oh, hostia, que viene. Está bugueado, cabrón. No, por favor, no. Tengo hijos. ¡Ole! 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 ¡Ole, vamos! ¡Ole! De hecho, la técnica la cobra. Pues ahora la gente se la hemos conseguido. No sé dónde poner, la tengo que poner. Puede que... En... A ver, por aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Que nos está siguiendo, pero no sé dónde cojones. Está... Ah, no. Uy, uy, uy. Me da a mí que este hombre... A ver, por aquí no tenemos que activar nada. Yo me estoy yendo a Mordor. Hostia, 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 hostia. Por aquí no. Hostia, me lo encuentro. Me lo encuentro. Uy. Que me lo encuentro. Uy. Uy, uy. Pero macho, esto como de grande es esto. Es enorme. Mira, he encontrado keycard. Encuentro keycards de estas. Pero no sé dónde cojones está. A ver, creo que lo mejor será esperarme aquí a que venga el bicho este feo horrible. Y luego pues le hago ahí mi técnica. ¿O no? A ver si viene. Hago tú. Vamos a ver si por aquí. Ahí estamos, estamos. Por aquí habrá algo. Ahí estamos. Ahí. Voy por aquí. Esto. ¡Ay! Me he caído, me cago en todo. El bicho creo que no viene. O es que estaba muy lejos. O es que me he ido. O es que no viene directamente. O se ha bugueado como antes. Vamos a ver, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No viene, el tío se no viene. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Warehouse cat found. Vete tú a saber qué cojones es eso. Warehouse es el almacén. Cat es gato y found he encontrado, que yo sepa. Pues hemos encontrado un almacén del gato. ¿Dónde está ratita? ¿Dónde está la ratita? A mí me jode cuando no se sabe dónde está. Te puedo hacer la técnica, pero... Bien hecha. La puedo hacer bien hecha, el hombre. ¿Dónde estás? Oh my goodness. Aquí es que no se puede pasar. Me lo voy a encontrar de... Uy. Vamos. Ha desaparecido y eso es una mala señal. A ver, coño, que... Me quedaré aquí un rato. Es que si no viene, vamos mal. Esto no sé qué cojones, ¿eh? Para marcar señales en el suelo o algo. Es que yo creo que está aquí. No, está aquí, solo que está bugueado o algo. ¡Ay, aló! Se ha bugueado de verdad. Vamos a irnos un poco.
Creo que se ha bugueado de verdad, ¿eh? Yo me voy a intentar hacer esto. Pero me temo que me pasa alguien de repente y me voy a cagar en todo. Porque lo que tienen los bugs es que se suelen debuguear cuando menos te lo esperas. Y a mí me pasó en el Lender y luego me dio un susto, me cago en la hostia. A ver, ¿cómo cojones? Es que he diseñado algunos paneles. Hay unos paneles que me dejaban poner la tarjeta, ¿eh? Las cuestiones, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, espera. Vamos a asegurarnos que el hombre esté ahí aún. No, no me fío un pez. Ahí está, vale, bien, bien. A ver. Antes hemos ido por aquí. Me he cagado vivo. Me he ido para allá. Creo que he ido por aquí. He ido por aquí. He mirado lo del ascensor ese o lo que sea. He mirado la carta y me he tirado para aquí. Creo. Ah, vale, a ver. Warehouse Generators. A ver, Generators. Este, creo. O no. Joder, me cago todo. A la de... No, derecho. A ver, Generators, Warehouse. Ah, mira, Warehouse, me he encontrado antes el gato Warehouse. Ah, pero es esto. Ay, a ver. Tendré la esperanza de que se queda bugueado y podemos ver lo que cojones hace esto. Pues no sé. Es que me lo voy a encontrar de cara y ahora tú. Lo estoy percibiendo. Por aquí. Para que no sea recto. No, es que por aquí. Esto no se puede abrir. No. Esto se puede abrir. Joder, que hay más pasillos aquí. Madre mía. Por. No. A ver, allí. Allí puede que sí. Bueno, aquí no hemos ido aún. Ah, mira, estos son los bichos. Ese bicho que me sigue. Mira, esto ya tiene más buena pinta. Seguramente tenga que coger algo. El niño y sigue llorando. No sé, ah, mira aquí. Examine. Otra cara, o sea, una cara de esta. Hostia, rendering frozen. Let it go. Let it go. Pues no sé. Si por aquí. Es que ya te digo que no tengo ni idea de dónde cojones se van a poner. A ver aquí. Esto un Research Note 3 y un Scratch Note. Pues eso son notas, eso no sé yo si se necesita. Yo estoy cogiendo todas las notas que veo, creo. A ver si por aquí. Parece que sigue bugueado. A ver si consigo pasármelo. Pero no sé yo, es que ya digo, no sé cómo va este juego. Supongo que lo que se tiene que ir cogiendo es eso. A ver, por aquí hemos pasado antes. Aquí a la izquierda. Esto es para escaparte del bicho. Vale. ¡Ah! Aquí es cuando seguramente... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, aquí, he activado uno de tres. Aquí seguramente el bicho se haya desbugueado, seguramente. Porque suele ocurrir muchas veces en el juego. Pues ahora se supone que tengo que tener también el 3, porque lo único que me quedan son las notas. Aquí. Ahí estamos. He abierto una puerta, vete tú a saber dónde. Me voy a cagar en el bicho como me salga. Me voy a saber dónde he abierto el portal de Belén ese. Aquí no. Aquí creo que no. No hay ninguna puerta por aquí arriba, ¿no? No. Pues a ver. Voy a ver con cuidado, porque los bichos esto ya sabéis. A ver. Este es un juego que no, yo no lo he dicho aún. Os lo digo en el minuto 800.000 que llevamos de vídeo.
me cojo la tota. Es un juego gratis que te puedes bajar, que se llama Eri o algo así, ya sale en el vídeo principal. Y pues eso, que es gratis. Y si a vosotros no se os buguea, o sea, no se os buguea o eso, pues lo podéis jugar bien. Yo en mi caso estoy jugando que creo que estaba bugueado. Lo que no sé yo es dónde coño he puesto. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Ahora por aquí, ahora por aquí. Vale, ahora mismo seguro, segurísimo, que sale bugueado. A ver, arriba. Aquí, esto, un panel solar. Atentino disable. Hostia, venga, venga, a tomar por culo. Ahora, a escapar como un sneaker. ¡Corre! O sea, el tío es muy tonto. O sea, yo no me he leído la historia, pero se supone que ha activado los soportes de vitales estos para que salgan los bichos. Pero no sé por qué. Coño, o sea, un poco de lógica. There you go. Va a ser Master Curse. Uy. Vale, supongo que tengo que hacer las flechas. Seguramente me encuentre uno de cara, me cago en todo. Eso no se buguea, no. Pues ahora no sé dónde cojones tengo que ir. Flecha. Ya, esto me encuentro uno de cara. Es que lo estoy viendo. ¡Vamos! ¡Corre! Esto puede ser. Exit door, un bloque. Ah, vale, he abierto la puerta de salida. Hostia, me veo dónde está la puerta de salida. Por aquí. Por asa. ¡Eh! ¡Me cago en todo! Los ruidos, los cojones. Epa. Me asustan hasta las moscas. Ya es que no sé si reír o llorar. A ver, por aquí un exit door no hay. Mira, aquí hay un Stashed, no sé qué, no sé cuántos, in the night. Vale, pues muy bonito. Me gusta mucho. Vale. ¿Qué necesito? Un research note. Pues me temo que de research note, poco. ¿Dónde está la puerta salida? Que si lo supiese. Pero es que no se me ocurre. A ver, por aquí tampoco. Por aquí no creo que se hagan bichos, porque si no, o sea, el juego no tendría salida. O sea, no tendría, no podría. Bueno, sí, qué cojones. Ahí, a partir de ahora. Está difícil la cosa. A ver. Vamos a ver. ¡Ah! Espérate, que no sé por aquí. ¡Ah, coño! Yo me he ido ahí a Mordor. Open. There you go. There you go. Exit. Sí, bueno. Pintamos. Yo escaped into like Eddie. Pues muy bien. He escapado. ¡Ah! Pues ya está. He escapado del lago de Eddie. Pues ha sido todo, está bastante bien, se ha bugueado el personaje, el monstruo horrible. Pero bueno, está bastante bien, podéis probar el juego. Te iba a acojonar bastante, debéis mirar por dónde pasar y tal. No se ve muy complicado porque las notas por lo visto no son necesarias. Pero bueno, os dejo el enlace de la descripción, por si... De hecho, os dejo el enlace de la descripción, ¿no? En la descripción. Y así pues lo podéis bajar y podéis probarlo si queréis y eso. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.